Fabián, 23. Sí, tiene muchas horas encima de la bicicleta. Es difícil. Ahora mismo lo tengo como hobby, un poco serio. Las sensaciones buenas, positivas, pero bueno, un poco con incertidumbre de saber que no he corrido durante el último mes. Bueno, Hermida siempre es el favorito número uno porque, bueno, ha demostrado tener un palmarés impresionante. La última carrera que hice fue en Estados Unidos, la Copa del Mundo, y bueno, pues en esa carrera incluso Mantecone hizo mucho mejor posición que yo. Bueno, Mantecone es un trabajador nato, Lejarreta es un talento, ya ha ganado campeonatos del mundo en categorías inferiores. Y luego pues también tenemos a Carlos Coloma, que es una bomba. En cierta manera se parece bastante a mí. Lo puede hacer todo, lo puede hacer nada. Lo mismo, vamos a compartir una experiencia olímpica este año y yo creo que los tres tenemos muy buen rollo y bueno, será algo especial. Pero hay que tener en cuenta que tenemos a Mantecón, a Carlos Coloma, los tres, bueno, los dos olímpicos que me acompañarán. Facilidad, ¿no? Facilidad innata sobre la bici de montaña. Un circuito como este, tan técnico, donde hace falta muchos recursos, pues ellos lo sacan innato. Sin duda, sobre el papel, los favoritos también son José Antonio Hermida y Mantecón, pero no hay que olvidarnos de Zafa, Lejarreta y Vanagar, que son corredores de gran nivel. Está entre los cinco primeros, sería una buena carrera. La zona de la bajada de la antena, casi a salida, es técnico, no puedes despintarte en ningún momento. Pues con el circuito, que es muy técnico, el calor que va a apretar muchísimo hoy. La verdad que se prevé una carrera muy dura. Es un circuito que tiene mucha erosión y claro, y ha habido muchísimas carreras, muchísimos entrenamientos, entonces se han hecho realmente zonas de surco, realmente la primera vuelta nos llevaremos más de un susto, ¿no? Y bastante reviro donde, bueno, no se puede cometer muchos errores, para mi gusto le falta un poco de dureza. Bueno, las carreras son las carreras y hay que arriesgar, pues al fin y al cabo cuando estás metido en carrera tampoco te das cuenta de si estás arriesgando, ¿no? Pues montarme es un deporte de riesgo. Y sin riesgo es imposible obtener una medalla, entonces hay que arriesgar como siempre. Vamos a intentar hacer lo que se pueda y sabemos que es una disciplina que es más compleja para, sobre todo para mí, ¿no? Ahora que no soy campeón de España de rally. Yo es mi primera acción. Mucha suerte en esta carrera. Sí, a ver. Que te guste el reportaje que hacemos. Muy bien, un saludo a todos y nos vemos pronto.